12 de mediodía, sopla viento del este como se puede observar y tenemos el aspecto del cielo, bueno, pues con algunos cirros, altocúmulos, algunos cúmulos también. Hemos amanecido con nubes bajas que ahora mismo están afectando a Barlovento de la Sierra del Codés, como se puede observar. ¿Y qué es lo que esperamos en las próximas horas? Pues bueno, tenemos una jornada muy propicia para las tormentas. Ahora mismo tenemos 14 grados, pero justo acaba de vibrar el sol, estas nubes altas se están calentando la superficie, con lo cual espero que se disparen las temperaturas. Ahora mismo por el sistema ibérico sí que tenemos algunos intervalos nubosos con poco desarrollo vertical por el momento. Pero es a partir de ahora cuando espero que se vaya desarrollando, ya que por la parte occidental de la península ya tenemos nubosidad de gran desarrollo y por la parte oriental también, así que de cara a la tarde, con el ascenso de las temperaturas, creo que vamos a tener una convección bastante alta por la zona y tendremos chubascos tormentosos que veremos que reflejan en el aparato de detector de rayos bastante actividad eléctrica, bastante más de la que tuvimos ayer. Así que ascenso de las temperaturas, nubosidad de desarrollo y tormentas para hoy. Sabéis, impresionante cúmulo Nimbus Calvus el que tenemos ahora mismo sobre la Sierra del Codés. Voy a ampliar la imagen poco a poco para que veáis que la base de la nube está aproximadamente sobre unos 1.400 metros y mirad qué aspecto tiene el cielo. Impresionante nube la que está localizada justo encima de la Sierra del Codés. El aspecto del cielo, ya veis que allí también hay cúmulo Nimbus hacia Navarra y en esta parte también hay bastante convección hacia el este igualmente, pero es una imagen preciosa la que nos está dejando la formación de esa tormenta de una forma muy muy local sobre la Sierra del Codés en Navarra. Pues continuamos con la formación de enormes cumulonimbos Calvus con Pileus. Mirar qué preciosidad tenemos hacia el nordeste, cómo se está desarrollando. Impresionante la torre tormentosa, que pertenece a la zona de Navarra. Ya veis que toda esa zona está afectada por nubosidad tormentosa, pero el cumulonimbo que tengo justo enfrente ahora mismo, también un poquito hacia la derecha, está creciendo otra torre tormentosa, pero ahí tenemos algo que suele ser difícil de captar, como puede ser un cumulonimbo Calvus con otra Pileus. Vaya regalo el de esta tarde. Pues ahí tenemos otro cumulonimbus, la torre tormentosa que teníamos hacia la derecha que sigue desarrollándose y con, de nuevo, Pileus en su parte más alta. Buenas noches, pues bueno, ya habéis visto que finalmente hemos tenido tormentas, pero no en esta ubicación, sino sobre todo hacia el nordeste, este y nordeste. Han sido muy activas por la zona de Navarra, la zona de Guipúzcoa, y ahí es donde se han registrado todas las tormentas que desde aquí las estábamos viendo. Todo el crecimiento vertical que hemos visto a lo largo del día pertenecía a toda esa zona. Las temperaturas, pues bueno, se mantuvieron altas hoy. A partir de la tarde, cuando ha ocurrido todo el movimiento convectivo, descendieron.
Y de todos modos os dejo aquí los datos, ya veis que no hemos registrado ningún rayo, las temperaturas han subido, como digo, y tampoco hemos registrado nada de agua. Mañana, ¿qué es lo que esperamos? Pues mañana esperamos que tengamos también tarde tormentosa, ya veremos si nos cazan o no. Hoy hemos librado, pero mañana puede que nos afecten y además va a ser la tónica general de estos días. Las tormentas ya sabemos que suelen ocurrir, que pueden caer a 5 kilómetros de aquí y aquí no afectarnos, pero bueno, por esta zona sí que las vamos a ver. Ya puede ser en Navarra, puede ser hacia el oeste o hacia el este. Sobre nuestra ubicación, tarde o temprano nos va a tocar las temperaturas mañana parecidas a las de hoy. Y por último, os dejo estas fotografías de los cumulonimbus calvus con pileus que hemos visto hoy al cabo de la tarde. Some say